La participación de un equipo médico multidisciplinario del Hospital Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, encabezado por Alberto Villaseñor Jaime, permitió el éxito del trasplante del riñón número 100 realizado por esta institución, siendo el paciente Armando García Ruiz, de 64 años de edad, con insuficiencia renal crónica. Francisco Javier Gutiérrez Moreno, director del nosocomio, expuso que esta cirugía se pudo efectuar gracias a la dotación de insumos y equipo y el fortalecimiento de infraestructura por parte del gobierno del estado. Señor Armando. García Ruiz. García Ruiz, muy buenos días, don Armando. Buenos días. Es el trasplantado de riñón en este hospital número 100 de un programa que se inició en 1999. La semana que viene estamos cumpliendo los primeros 19 años. Esta parte nos hace sentir a nosotros más comprometidos para seguir brindando este tipo de atención a la población abierta y a toda la ciudadanía, que es derechohabiente al Seguro Popular, para restablecer su salud. Alberto Villaseñor Jaime, quien también es secretario técnico del Centro Estatal de Trasplantes, señaló que en esta cirugía participaron dos equipos, integrados por médicos cirujanos, enfermeras y anestesiólogos, quienes de manera simultánea realizaron la extracción del riñón del donante vivo y la cirugía para trasplantarlo en el cuerpo receptor. El procedimiento tuvo una duración aproximada de 7 horas y se efectuó sin ninguna complicación, por lo que al término de la intervención el paciente tuvo una recuperación rápida y satisfactoria, de manera que hace unos días fue dado de alta y ahora solo llega a sus visitas de control. Villaseñor Jaime señaló que la insuficiencia renal crónica es una de las principales complicaciones que genera la diabetes. Afecta la calidad de quien la padece, toda vez que el riñón deja de funcionar con normalidad y afecta todas las funciones del cuerpo, por lo que este tipo de trasplante es la mejor alternativa para lograr su sobrevivencia. Aparte de que pues es un éxito, es con éxito, estamos hablando de la calidad de la atención médica en este hospital, en donde realizamos cirugías de alto nivel, ¿no? En este caso, pues un trasplante. Que sí requiere, tenemos la condición necesaria, porque son dos quirófanos que están unidos, entonces tenemos la infraestructura realmente para realizar este tipo de cirugías de alto nivel. Esto representa un éxito en este tipo de hospitales. Armando García Ruiz señaló que a los 33 años de edad le fue detectada diabetes y hace poco más de 2 años empezó a tener problemas con sus riñones, por lo que fue hemodializado. Sin embargo, durante este periodo sintió que su cuerpo se estaba deteriorando muy rápido y luego de consultar a varios amigos médicos, le recomendaron este procedimiento. En esa ocasión, pues platiqué con mi familia, ¿dónde conseguirlo, no? Y ya platicándolo con una de mis hijas, y ya platicándolo ella con su esposo, me dice, pues fíjate que Diego me dijo que él te dona el riñón. ¿De veras? ¿De veras? ¿En serio? ¿No me estás cotorreando? No, es la verdad. Y entonces comenzó a venir conmigo para realizar el protocolo. Hacemos la primera prueba de que se le llama cruzada y resulta que éramos compatibles. Afirmó que después de 1 año y medio de diversos estudios en el Hospital Rovirosa y de concluir el protocolo de donación, gracias al apoyo de un familiar, le programaron su cirugía. Asimismo, agradeció la atención del personal del nosocomio e indicó que a poco más de 2 semanas de operado, su salud ha empezado a mejorar. Noticias TVT.